días. ¿Me escucháis bien? Sí. Muy bien. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Muy bien. Me alegro. ¿Sabéis quién soy o no? Sí. ¿Quién? No me acuerdo. Muy bien. ¿Qué deporte hago? Gimnasia. ¿Gimnasia qué? ¿Artística o rítmica? Artística, artística. Bueno, pues un poquito mi trayectoria, ¿vale? Desde que empecé con 7 añitos, que empecé haciendo ballet. Yo empecé primero haciendo ballet. La profesora de ballet me decía que tenía mucha flexibilidad y que yo valía para la gimnasia rítmica. Estuve unos meses en gimnasia rítmica hasta que en donde yo entrenaba en gimnasia rítmica había una cortina y al otro lado estaba gimnasia artística. Me abrieron la cama elástica, empecé a saltar y por eso decidí más bien ese deporte, por estar todo el día jugando en la cama elástica. Y poco a poco empecé como un hobby, jugando, y poco a poco fui entrando en el equipo de competición.
A los 7 años fue mi primer campeonato de España, también estuve en campeonato de Extremadura. Mi primer campeonato, como he dicho, fue con 7 años en Barcelona. Y poco a poco pues fui formándome un poquito más y hasta llegar a la selección española. Con 13 años me fui a Madrid sola, sin mi familia. Allí vivía en un piso con 14 o 15 gimnastas más de diferentes ciudades, de Valencia, de Mallorca, de Barcelona, y desde ahí pues empecé ya en el equipo nacional, y ahí con el equipo nacional pues fui a campeonatos de Europa, campeonato del mundo y Juegos Olímpicos. Mi primer Juego Olímpico, como sabéis, fueron en Atenas 2004, donde quedé quinta por equipo. En Atenas con 14 años fueron mis primeros Juegos, ya tenía 14 años, y poco a poco pues fui siguiendo hasta los otros Juegos Olímpicos, que fueron los de Pekín 2008. Justo después del Juego Olímpico de Atenas, al año siguiente, en el 2005, 2 días antes de competir en los Juegos del Mediterráneo que se celebraban en Almería, pues tuve una lesión grave, me rompí los ligamentos de la rodilla derecha y tuve que estar 6 o 7 meses fuera de la competición. Pero gracias a los entrenadores, sobre todo a mi familia, sobre todo a mis padres, me apoyaron para que yo no me rindiera. Para mí es importante ese valor, no rendirte nunca porque tienes un objetivo, ¿vale? Y bueno, pues lo conseguí, me recuperé de la rodilla, seguí compitiendo en Campeonato Europa, Campeonato del Mundo, y como he dicho, mi último Juego Olímpico, que fueron en Pekín 2008. En Pekín 2008 ya me retiré porque ya había cumplido mi sueño era ir a los Juegos y fui a 2, entonces pues ya me retiré por eso, también porque quería venirme cerca de mi familia, porque yo estaba en Madrid, me quería venir cerca a Extremadura, a lo que es a mi tierra y estar con la familia. Y bueno, y ahí no para todo, como el lo que amo, en la gimnasia es lo que amo, pues poco a poco formando como entrenadora de y ahora pues tengo un club, el Club de Gimnasia Laura Campos, y entreno en diferentes localidades de Extremadura, como en Arroyo de San Serván, Torremejía y en Calamonte. Y bueno, pues lo que le intento enseñar a esas niñas pues son los valores que a mí realmente me ha enseñado el deporte, como es a no rendirme, a superarme cada día, a tener ilusión por algo, y que os digo que todo se cumple, o sea, no hay nada. Cualquier objetivo que tengáis en la vida, que por favor vayáis a por ello, que todo se cumple, ¿vale? Que todo se consigue. Hay muchas piedras en el camino, pero se superan todas, ¿de acuerdo? Entonces, que no os rindáis, que la ilusión que tengáis, sea en el deporte, sea en cualquier cosa en la vida, ser maestro, ser médico, todo lo que necesitéis, que lo hagáis con ilusión, que el objetivo que tengáis lo cumplís seguro. ¿Vale? Pero nunca hay que rendirse, siempre hay que superarse, ¿vale? Que después todo tiene su recompensa. Como yo he tenido mi recompensa en el deporte, como es ir a unos Juegos Olímpicos, que es lo que el deportista es lo que sueña siempre. ¿De acuerdo? ¿Sí? Un aplauso, ¿no? Bueno, Laura, decirte, a ver, teníamos una serie de preguntas preparadas para ti, pero creo que acabas de hacer un barrido sin querer de todo más o menos lo que te íbamos a preguntar. Con lo cual, no te vamos a importunar mucho más, simplemente queríamos tener pues eso, una referencia tuya. Nos encantaría tener una clase en directo contigo cuando todo se ponga en su sitio, cuando empiece el curso, de cara al curso que viene yo creo que lo podemos hacer sin problema. Sin problema. ¿Sabéis que podéis contar conmigo? A ver si para el curso que viene estoy allí y hacemos pues eso. Y además más largo y me veis en acción. Está aquí detrás Isa también, que fue la que nos propuso todo, ¿vale? Hola Isa, gracias. Gracias a ti, Laura. De verdad que es un placer tener cerca a una persona con esos valores, ¿no? Una persona que tiene esos valores humanos y deportivos tan arraigados y... De verdad, un placer enorme. Están escuchándote los chavales súper atentos. Así que, de verdad, gracias. No queremos que llegue tarde a la PCR. No sé si va a fin de tiempo. Ya, voy bien. Ahora ya en un momentito. Es que me habéis pillado que me tengo que hacer la PCR porque esta tarde me operan de la pierna. Y bueno, cosas de los entrenamientos.
Muy bien, pues nada, así Laura. Que no os preocupéis que el curso que viene me veis ahí. Perfecto, ¿vale? Pues, de verdad que te agradecemos muchísimo este ratito y nada, te deseamos una recuperación pronta de esa operación, ¿vale? Todo lo mejor y para ti este aplauso, ¿eh? Cualquier pregunta que tengáis más, me la paso, ¿vale? Y yo me respondo. Muchas gracias y mil besos. Nos vemos pronto. Gracias, Laura. Por todas, ¿eh? Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.